amigos de Trozos de Madera. En este vídeo vamos a probar un pequeño artilugio de Worldcraft que hemos adquirido en Leroy Merlin. Bien, este artilugio es nada más y nada menos que un, según ellos, lo pone aquí, no sé dónde, pero lo pone, soporte de columna móvil. Soporte de columna móvil. Aquí lo tenéis, un soporte de columna móvil. Móvil porque nos permite bajar y subir el taladro. ¿Os dais cuenta? Bien. Os preguntaréis, bueno, ¿y esto para qué? Pues muy fácil, muy sencillo. Imaginaros que tenemos una madera y tenemos que hacer unos agujeros completamente verticales o a un ángulo de 45 grados. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis un agujero exactamente vertical o a un ángulo de 45 grados? Pues con este soporte. Worldcraft aquí ha hecho una sencillez extrema. Simplemente la cajita os lleva lo que es la columna donde va cogido el taladro, siempre, siempre un taladro de enchufe, ya que es el único que permite que esta argolla de aquí, que va con dos tornillos Allen, que además los de Worldcraft te incluyen la llave Allen, además os digo de paso, os digo lo que lleva, es muy sencillo, lleva un mango. En el mango podéis meter cuatro brocas, no es el caso porque casi siempre este aparato es para trabajarlo en el taller, pero bueno, podríais ir a hacer un agujero en la pared. ¿Queréis hacerlo perfecto en la pared o en una madera que está vertical, en un poste, en cualquier sitio? Un recogedor de virutas al cual iría, os lo voy a enseñar, aquí tengo la manguera, mi manguera de aspiración. Iría la manguera de aspiración, muy sencillo, en esta posición. Esto iría simplemente a presión aquí dentro. Os aparto el cable. Simplemente hacemos presión y hace un clic y ya está. Ya lo tenemos introducido dentro. Lo queremos sacar exactamente igual. Por cualquier lado. Si nos molestara por un lado, lo podríamos por un lado. Y si nos molestara por el otro, lo podríamos por el otro. En este caso, ¿veis? Pondríamos en esta parte, taladraríamos hacia abajo, esta broca no pasa porque es una boca de pala del 18 y lo que el aparatito tiene solamente para un paso seguramente de 11 o 12 a lo sumo, no pasa nada, podríamos taladrar igual. Luego, las instrucciones, como siempre, Worldcraft en castellano. Las instrucciones en España es obligado, en castellano. Aquí unos dibujos en los cuales podéis hacer cualquier cosa. Otra cosa, por ejemplo, tenemos un tubo redondo, ¿vale? Tubo redondo y lo queremos agujerear. Worldcraft en este caso ha puesto unas rebabas también aquí. Lo veréis, le damos la vuelta. Estas rebabas en las cuales se apoya el cilindro y no rueda. Y lo que haríamos, para eso, he de quitar otra vez la pestaña esta. Es muy fácil de quitar y poner. ¿Veis? Lo que haríamos es que pondríamos el tarugo de madera y lo que haríamos es agujerearlo exactamente en el centro. Múltiples cosas. Lo que os había dicho, el ángulo de 45 grados, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. ¿Cómo lo hacemos? Simple y fácil, no hay que complicarse. Estos pivotes de aquí arriba, de color azul, los rodamos, le damos, nada, dos vueltas y ya está aflojado y tenemos unas muescas, bajamos la muesca a la altura, al grado que queramos hacer y listo. Otra cosita, profundidad. Aquí sí que la profundidad la tenéis que hacer a ojo o con una regla milimetrada yendo a tope, cuando lo tenemos a tope, viendo la parte de abajo que sobresale de la broca.
pero no es complicado. Siempre hacemos un agujero pasante, no tenemos el problema. ¿Que queremos unos centímetros? Pues bueno, tenemos que ir cuidado, con mucho cuidado, ir subiendo esta pieza que va enroscada, ¿veis? Baja y sube, y la pondríamos a la medida. Pondríamos más o menos la distancia que queremos que salga y subiríamos esta pieza y la roscaríamos, porque es tornillo enrosca. Ya está, sencillo. Aquí tenemos una pieza para hacerla fija. Si rodamos esta, el taladro no baja. La soltamos y el taladro nos bajaría y nos subiría. Luego, una base que tiene 4 pivotes antideslizantes y ya está. Forma de hacerlo. Ahora luego pondremos una madera y haremos 2 agujeros. Y veréis, pondremos 2 vástagos de esta medida, de 18, y veréis que se quedan perfectamente, exactamente verticales, tal como se quedan aquí. Luego pondremos la escuadra y lo veréis. Y nada más. Un artilugio que si no lo tienes, te lo aconsejo. El Leroy Merlin lo tienes de categoría a un precio excelente. Pensaba que venía bien. Pues no. Y ya está. A un precio bueno. Worldcraft, en este caso, pues está muy bien. Y una pieza grande que tengas que hacer muchos agujeros, pues siempre vas con la máquina bien cogida, el mango bien sujeto y haces los agujeros verticales. Para eso está hecho. Espero que os guste, vamos a la prueba y luego veremos la reacción de los vástagos verticales con la madera. ¡Vamos a ir! Con el soporte de columna móvil de Worldcraft, un aparatito excelente. Todos tenemos taladros manuales de batería, dejamos el de cable siempre aquí puesto, no cuesta nada tener uno aquí en la columna, lo tenemos guardadito y cuando queramos gastarlo, ¡pam!, lo cogemos inmediatamente, trabajamos al milímetro. Perfecto. Worldcraft en este caso da la talla. Para mí, un 9. ¿Por qué? Pues porque tendrían que inventarlo para los taladros, atornilladores, percutores a batería. No creo que para un ingeniero le fuera demasiado difícil, porque hasta yo creo que podía hacer un soporte de madera para sujetarlo. Pero bueno, no lo afirmo porque no sé si lo haría. Pero creo que algún día nos sorprenderá Worldcraft y lo hará. Bien, nos vemos en el próximo vídeo.
hasta luego. Espero que os haya gustado. Y recordad, sed muy felices y buscad el tiempo para serlo. Si no, esto no vale la pena. Hasta luego, amigos. Warcraft y Leroy Merlin. Juntos. Allá vamos.